Bueno, aquí estamos en otro video más, ¿verdad? Aquí ya para preparándonos para hacer la sopita. ¿Verdad? Sopa al fresco. Fresquito, mira. Si se hace, me quedo. Vamos, vamos a poner la acción. ¿A dónde vamos a hacer los pasteles? Voy a picar. Vaya, pongámoslo en la sombra esa porque... Bueno, lo voy a dejar aquí, mira, ya donde están haciendo la sopa. Bueno, aquí estamos ya, ¿verdad? Estamos ya yo sola. Y aquí está, vamos a hacer una rica sopita. Qué delicia se ve esto. Aquí la mamá de Harold nos está ayudando para hacer esta riquísima sopa. Deliciosa la sopita. Ahí está ella picando verdura. Picando verdura para la sopita, ¿está verdad? Sí. Ya está la sopa. La sopa esté buena. Bueno, está. Aquí está un ejote, ¿son eso? Sí, ejote con whisky. Ahí va a echar las verduras para echárselas allá a la sopa. Sí. Bueno, la dejamos ahí cocinando y nos vamos para allá. ¿Y usted qué va a hacer? Ahorita hacer el fresco de piña. Ay, qué rico. Sí. Todo bueno, natural. Todo natural. Sí. Ese nos escapó la gallina, ¿ves? Quique, nos escapó la gallina, ¿ves? ¿Revivió? Hola. Vuelvo aquí con ustedes. ¡Al regreso! Ah, sí, estamos de nuevo. No, aquí estamos ya de nuevo. ¿Y ustedes qué traman? No, aquí planeando ahí, a ver si vamos a ir a la cancha o qué. Sí, aquí estamos hablando sobre el fútbol. Pero no me llevan. Bien, vamos. Claro, claro, vamos. De unos 50, de la claro, siempre. A mí no me dejan. Y vos que estás renegando, ay, pues anda tres, lo que te estás diciendo. Bueno, uno, dos, tres. Anda, Ingrid. ¿Quién ve al sur? Ojalá andar en la bicicleta. Esta me trae de la... Ay, Ingrid. Vaya, ah, ah, ¿qué vas a hacer? Hola. Hola. Aquí estamos con todos los poderes. Aquí vamos a hacer pastelitos ya, ¿verdad? Bueno, yo ando grabando ahora porque estoy un poco mal de salud y no puedo tocar masa lastimosamente. Y aquí que le haga dar un temblor en la mano, muchachos, ya se quieren, ¿verdad? Y ustedes se aman, ¿verdad? Aquí nosotros con nosotros no hay problema. Aquí todo es playa de llegar al mar. Exactamente. Nos amamos. Sí. Eso es lo bueno. De la tienda que yo pago. Siete churros y dos cocas. Aquí estamos ya con todo. Vamos a ir a ver qué están haciendo allá. Ya todo estaba en acción. Aquí están preparando ya todo. Aquí estamos ya con todo. Bueno, continuamos aquí, ¿verdad? ¿No tiene filo, pues? Hágale, 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 que ahí va. Ja, ja, ja. Te traigo la tabla, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen. Mira. Así, porque no lo quieren hacer licuado, se hace picadito con cuchillo, queda rico así natural. No mandó a traer este colorante de piña, unos dos. Bueno, aquí estamos viendo cómo Mirna está haciendo este rico y delicioso fresco de piña, ¿verdad, Mirna? Sí, natural, bueno para los riñones, para todo. No hay como lo natural, ¿verdad? ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Dámela! Y ahí solo así se hace para que quede. Sí. Solo así. Bueno, aquí continuamos viendo cómo está haciendo el fresco. Pero ya está cayendo en el cumbo, ¿verdad? Sí. Seco, ¿vos qué opinás? No, pues yo opino que ese fresco va a quedar, pero delicioso. A mí me encanta el fresco de piña. Sí, bien más rico. Más que la piña es de azucarón. Ah, sí, chulada. Rico. Sí, voy. Mira, hecho un olor tan rico. Que... Delicioso. Delicioso. ¿Qué opina, Tati, usted de todo esto? Fíjate que... Mucho me desvelé, tengo sueño. La Tati está algo triste por la gran pupuseada que le dio. Ajá, ella fue la que más pupusas comió. Sí. Ella fue la que más pupusas comió, ocho comió. No, neta que no. No, dice que ella nunca había comido tres pupusas. Ah. Una y la mitad, hasta hoy se comió tres, por eso. Híjole. Solo sueño. Cuela. Ajá. Bueno, vamos a ir aquí con Ingrid. Ingrid. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó ahí?
No, tenía gorra, pero me la quité. Ah, sí, porque está cocinando, ¿verdad? Sí. No, pero ahorita a tortear vamos. Fíjate. ¿A tortear, pues? Sí. Ah, qué chido. Pero como que voy a arreglar esto. ¡Seco, venga! ¿Qué está haciendo, Jessica? Pues yo preparando masa para los pasteles. Para pasteles. Uh-huh. Qué rico. Quique quiere pasteles, dice. ¿Quién está embarazado? Ajá, sí, deseo de comer pasteles. ¿Quique está embarazado? Sí, sí, está embarazada. ¿Y ahí cómo se hace eso? Pues le echa este volado, que es el color para... ¿Achote? Uh-huh. Achote molido. Se le echa y se revuelve y le echa sal, sí, y consomé. Uh-huh. Ah, pues no ando tan perdido. Cabal. Ya más o menos. Priscila va a querer unos dos pasteles. Sí, dos. Seco, vení y dale aquí a la Jessica. ¿Vos vas a hacer tus pasteles? ¿Ah? ¿Vos vas a hacer tus pasteles? ¿Por qué no hago pasteles? Yo puedo hacer pasteles. ¿Puedes? Sí, en la panadería hago pastelitos. Ah, sí, son bien ricos, bajé, sí, delicia, sí, de pastel. ¿Y vos, Harold? ¿De dónde venís? Ah, de Cucado. Ah, aceitillo. ¿Y vos qué vas a hacer ahí? No, echarle aceite ahí. Ah, eso es lo bueno. Bueno, pues ahí están preparando para hacer pastelitos y luego viene la sopita. Creo que hoy vamos a ir hartos, full, al 100% nuestro estómago. Allá a la casa porque ni caminar no podés. Mucha comida. Pues hoy se ha llegado la bendición, ya come pasteles, pupusas, ya comió pupusas, vamos a comer pasteles. Atolito ya tomamos y falta la sopita de gallina india, qué delicia. Falta mucho por qué probar. Esos pastelitos van a estar súper deliciosos. Pues para que vean ahí nuestros suscriptores que aquí a los salvadoreños se cocina deliciosamente. Bueno, bueno, va. Va. Bye. Bye, bye, bye. La masa anteriormente saca del molino, la masa ya preparada. Anaranjada. Pero también quedan ricos pastelitos. Vamos a ir a ver allá a Mirna. Mirna, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Mirna? ¿Qué es esto, Marcita? ¿Qué plaga? Mirna, pero si crees que si el pajarito entrara en esa jaula. ¿Qué están hablando ustedes ahí? No. ¿Qué están hablando? El pajarito. Pues sí, que el pajarito entra en jaula, ¿qué pasa? No, era una adivinanza. Era algo pésimo la adivinanza. Ah, pésimo servicio. Sí. Ah, pero ya le voy a dar, oiga. O pueden ser fresquitos. O también piña ya, lo que sea. Piña ya está bien. Voy a ir yo a comprar. Piña, no, pero traes monedas, que te den monedas. Porque fue para darle los premios a todos. Traete todo, todo, ¿no? Lo gasto todo, lo gasto todo. Vaya, traes. Churro, churro. No, para los premios. La olla para los volados, eso. ¿Qué es? La olla, la cacerola. La pelada de la piña. ¿Sí? Al estilo 100% salvadoreño, aquí se hace el refresco así. Ya le preguntó Katherine, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía y todo? ¿Ya? Así que estamos grabando este video. Los fósforos, mi amor, para que vean. Está bueno. Esto queda rico también licuado. Sí, ¿verdad? Ajá. O lo hacemos pero, licuado. Pero está bien, no, así, pero porque la, la gracia que tiene es los pedacitos que salen. Sí. Bueno, aquí estamos grabando. Hicimos una serie de videos. Bueno, sigo grabando, ¿verdad? Aquí. Vaya, vamos un rato de ahí, llega en la tarde y hacemos cafecito. Bueno, aquí estamos ya. Estos bichos se sueltan por rato. Ya hoy sí, ya terminamos lo de las pupusas, le repartimos a los niños con los de escuela dominical y aparte de otras personas, ¿verdad? La mamá de Ingrid, su papá, la mamá de Chino. Y hoy sí vamos a preparar lo del almuerzo. Y dirán ustedes, ¿dónde nos cupo tanta comida? Ustedes que están secreteándose. ¿Qué es tanto de secreteo? Bueno, aquí Jessica va a empezar a preparar unos pasteles. Vean ahí. Jessica, usted es buena para cocinar, ¿va? Sí. Ingrid va a tortear porque están preparando lo del almuerzo. Ajá. Y no solo estamos nosotros también compartiendo, sino que con bastante, pero estamos compartiendo. En familia. Esto, ajá, en familia conviviendo. Así que. Estamos disfrutando aquí. ¿Va a que lo normal? Sí.
Sí, chiquita, normal. Vamos, Tati, ¿no va a tortear usted, pues? No puede. ¿Qué? 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 ¿Está cansada? La cabeza me duele, no estoy cansada. La cabeza. Hacemos que levantarse. Tiene que levantarse esta niña. Ya la vamos a correr por todas las calles. Dicen que hay naranjas aire. Dicen que si uno se echa una naranja aire aquí en la cabeza se le va el dolor. ¿En serio? Sí, para saber si se arranca. ¿Una naranja aire? Una naranja así destripada así en la cabeza. ¿En serio? Vamos a buscarle una. Vamos a levantar. Eso le encanta a usted, como que le encanta este el maltrato infantil. El maltrato le gusta. Si esto bueno, no es el maltrato, le gusta. Va que sí. Ahí va, ahí va. Bueno, aquí estamos, Ingrid, busca para tortear, vea. Buenísimo. Va, pues, la meta una, que sea dos tortillas. ¿Quiere ver? Sí, ¿verdad? Digo yo, ya con el tiempo. Ajá. Ya le echó azúcar, ¿no? No. Bueno, ya dejo este video aquí, regreso en el próximo. Me voy de aquí, me voy de aquí torteando. ¿O no? Torteando, vaya. ¿Vos? ¿Te querés despedir? Sí. ¿De quién? De la cama. Va, pues, saluditos.